yendo una serie de romeros a Santuario de la Balma. Fueron allí durante bastantes años, luego surgieron problemas de que una vez encontraron la puerta cerrada y tal, y luego decidieron venir aquí al rincón este del Llovedor, que hay una fuente maravillosa, y aquí seguimos la tradición. Primero se empezó el primer domingo de mayo, luego como claro, o sea, el primer lunes de mayo era. Y luego pues se cambió la tradición al 1 de mayo, que es la fiesta nacional. Sí, a las 6 de la mañana despiertan a los cofrades, bueno, a los habitantes de Castellote con un campanico dando la vuelta por el pueblo. A las 8 tenemos una misa primera, a las 10 salimos hacia aquí y bueno, lo que sí hacemos siempre y es una de las cosas que más llegan es el recordar a nuestros difuntos igual a la salida del pueblo como a la vuelta. A la salida habéis visto que hemos parado en el caballón y allí se ha recordado a nuestros cofrades difuntos, a todos los difuntos en general. Y luego a la que volvemos, también allí en el cementerio se ha rezado otro responso por ellos. Ahora almorzar y luego tenemos la asamblea ahí para rendir cuentas de los ingresos, gastos que tenemos, las obras que hemos hecho y a ver cómo se porta el personal. Tenemos la comida aquí, luego salimos dirección al Pocico San Juan, hacemos una parada en los Arenales, otra parada en el Pocico para comer carne asada y todo eso, luego hacemos la parada que he dicho en el cementerio, vamos al Calvario y esperamos a que se haga de noche para subir con las antorchas hasta el pueblo. Allí en el caballón, en la plaza, nos están esperando las mujeres, se hace el saludo con los estandartes y todos juntos subimos a la iglesia donde se da cuenta de todo lo que hemos hablado aquí en la asamblea de cuentas, de todas las decisiones que se han tomado aquí.